Bienvenidos a esta nueva misión de Consejo al Día. Hoy les tendremos la más completa información de la actividad en el Cabildo de la capital del país. Veamos un avance de los temas más importantes debatidos durante la semana. Continúan debates sobre cupo de endeudamiento y futuro del impuesto predial en el Consejo de Bogotá. Jornada única en los colegios, una iniciativa que avanza en el Cabildo. Docentes del distrito, mejor formados y con mayor bienestar. ¿Qué le espera a Capital Salud? Aquí se lo contamos. Se abre paso la posibilidad de que empiece a operar el sistema Transmilenio por la carrera séptima en Bogotá. El Consejo, compromiso y transparencia por Bogotá. El doctor Roberto Inestrosa, presidente de la corporación, nos da un adelanto de los debates más importantes para el futuro de la ciudad. El Consejo, compromiso y transparencia por Bogotá. Bienvenidos a esta nueva emisión de nuestro programa Consejo al Día. En esta semana el Consejo tiene unas actividades que son bastante interesantes, bastante importantes. Está la discusión del cupo de endeudamiento solicitado por el alcalde, 5,5 billones de pesos, y la reorganización y pago del impuesto predial. Ponentes de los proyectos para el cupo de endeudamiento son ponentes el Partido Conservador, ponente el Centro Democrático y el Partido Verde. Y para el tema del impuesto predial tiene tres ponentes que son de Cambio Radical. Esto salió sorteado de esa manera, de forma transparente, y es el momento en que están rindiendo las ponencias. También quiero resaltar que en esta semana la Corte Constitucional aceptó el plebiscito para que sean consultados los colombianos alrededor de los acuerdos de La Habana. Y el día 20 de julio, fecha patria, realizó el Consejo un foro sobre paz y sobre cómo está preparándose Bogotá para la reinserción, al mismo tiempo que el tema de víctimas. Entonces, los invitamos a seguir paso a paso las actividades del Consejo, en donde adicionalmente está el tema de rendición de cuentas, en donde todos los partidos y los presidentes de las comisiones y el presidente del Consejo hizo rendición de cuentas ante la ciudadanía de lo que ha hecho en este semestre. Entonces, seguimos con la ciudadanía y seguimos con Consejo al Día. Los cambios en el cobro del impuesto predial hacen parte de los temas que más importan a los ciudadanos. Aquí les contamos en qué va el debate para las modificaciones en la tributación sobre predios, locales comerciales y vivienda en la capital del país. Bueno, en primera instancia, en días pasados la Administración Distrital tuvo la oportunidad de presentarle a esta corporación el proyecto de acuerdo por medio del cual quiere que los ciudadanos de una manera más expedita simplifiquen el recaudo de los tributos, específicamente el impuesto predial unificado. Es viable, es una propuesta que hay que hacerle una serie de anotaciones y observaciones, pero desde el punto de vista legal y tributario es una propuesta que se ajusta a las necesidades de toda la población. En primer lugar, darle la oportunidad a los ciudadanos de pagar a cuotas este impuesto sin incurrir en costos financieros. Eso le da la oportunidad al ciudadano de tener la posibilidad mensualmente de pagar un monto por este impuesto, pero de alguna u otra forma no tener que pagar de un momento a otro un monto supremamente generoso y que pueda afectar sus finanzas personales y las finanzas de la casa. Sencillamente habrá que hacerle un par de anotaciones, pero desde luego que es una propuesta que va a alivianar las cargas y el bolsillo de los bogotanos. Por otro lado, tiene estipulado que los inmuebles que se encuentren en los estratos 1, 2 y 3 tengan un tope de incremento anual de un 10%. Predios de hasta 96 millones de pesos van a tener un incremento solo de un 10% comparados al año inmediatamente anterior. Recordarán ustedes que en los años anteriores muchos ciudadanos se han quejado por estos incrementos injustificados y por estos abusos que se han generado de casi unos incrementos porcentuales de 80, 90%. A ver, yo creo que hay que dejar establecido que el descuento por pronto pago debe ser mínimo el 10% y hasta un 15%, como efectivamente lo plantean. Debemos suprimir que sea un mínimo el 5%, sino que sea mínimo el 10% y hasta un 15%. E igualmente se debe dejar esclarecido que las fechas de pago de las cuotas, las fechas de pago de manera parcial, debe ser trimestralmente.
Por otro lado, es importante resaltar que los ciudadanos van a tener la posibilidad de encontrar diferentes alternativas en este pago, no necesariamente con el pago tradicional de sus facturas, sino a través de medios electrónicos. Tendrán la posibilidad de pagar este impuesto y eso también le va a dar la posibilidad al distrito de minimizar trámites y que muchos funcionarios se encarguen y puedan trabajar en otros aspectos, generando más desarrollo para la ciudad y que terceros, obviamente con la expertise, tengan la posibilidad de hacer este recaudo sin que el ciudadano, ojo, incurra en costos financieros. Por otro lado, se está generando un run-run que se va a afectar de una manera más onerosa al ciudadano. Eso se desvirtúa, porque lo que busca este proyecto es que se grave al inmueble y no por estratos. Esto de alguna otra manera genera principios de equidad y de idoneidad. Yo estoy acompañando esta propuesta como coordinador ponente. Creo que es prudente e importante generar una cultura de pago mucho más efectiva, destacando que los bogotanos durante los últimos años se han comportado muy bien a la hora de hacer este pago del impuesto predial unificado. Sin embargo, hay un 20% que todavía no ha tenido esa costumbre de pagar dentro de los tiempos y eso es muy importante, obviamente, porque con estos recursos se va a poder generar desarrollo para la ciudad en diferentes variables, en diferentes aspectos, como lo es la seguridad, la movilidad, la educación y la cultura ciudadana. El cupo de endeudamiento es fundamental para garantizar la realización de los proyectos de desarrollo social y de infraestructura del distrito. Actualmente se debate en el Consejo si es procedente o no autorizar estos recursos solicitados por la Administración de Bogotá. El cupo de endeudamiento es un cupo demasiado ambicioso. Es el más ambicioso que se ha presentado para la ciudad, pero precisamente esto muestra unas metas que son amplias y que seguramente cambiarían en este momento lo que se ve en la ciudad. Y estamos hablando de que son recursos de un 25% de ellos dirigidos hacia Transmilenio, hacia Lidú. También hay recursos para parques en Bogotá, hay recursos para la salud, hay recursos de alguna forma que lo que permiten es que se empiecen a generar acciones con APPs y esto lo que muestra es que básicamente tendríamos una mejor movilidad, mayor seguridad, una inversión muy grande en cámaras para la ciudad y creo que la ciudad lo venía reclamando. Cada uno de los concejales tiene inquietudes respecto pues, a los temas legales, respecto a las obras y claramente pues, nos toca como administración atender y responder adecuadamente a todas las inquietudes para poder tener al final un proyecto de acuerdo con base en la retroalimentación que recibimos aquí que nos permita continuar y financiar las obras previstas en el cupo de endeudamiento, pues cuya fuente precisamente se previó en el plan de desarrollo. Hay una ventaja tenemos. Uno, y es que tenemos una buena capacidad de endeudamiento de Bogotá. Bogotá tiene solo 1.2 billones de deuda y se está solicitando 5.3 billones, lo cual quiere decir que hay muy buena posibilidad. Los ingresos corrientes de Bogotá son cerca de 10 billones, quiere decir que solicitar 5 billones es un buen criterio para hacerlo para la ciudad. Movilidad es un gran desafío porque en movilidad se planean dos intersecciones, se planean recursos para una troncal de Transmilenio de la Avenida Boyacá, se plantean recursos para el metro para que por fin comenzamos nosotros a tener un porcentaje del metro. Tengamos en cuenta que quedó en el plan de desarrollo que se debe ejecutar hasta el 40% mínimo en esta administración de la primera línea de metro. Nos parece también muy estratégico el dinero que va para la salud, el dinero que va para la salud va a la red, eso implica que se dinamice un nuevo sistema que hay de salud en este momento, pero que no ha comenzado y que seguimos viendo los mismos problemas de hace 5 años. Nos parece muy estratégico el tema ambiental también. Viene el corredor cortafuegos de todo el cerro ambiental, eso va a ser muy importante para los bogotanos y algo muy importante y es las 4.000 cámaras que están previstas también para el tema de seguridad en Bogotá y el tema de seguridad. Es decir, son temas estratégicos que creemos que si son invertidos van a tener una muy buena rentabilidad social para los bogotanos. Sí, yo creo que hay un muy buen ambiente precisamente para aprobar este proyecto de acuerdo tan importante para el distrito, máxime cuando el distrito no tiene un nivel de endeudamiento muy alto y tienen las máximas calificaciones por parte de las agencias calificadoras. Pues seguridad, movilidad y salud serían los tres tópicos que más preocupan a los bogotanos, en donde se ve que los recursos no son suficientes. Yo creo que con esto que se está haciendo, pues vamos a tener más troncales de Transmilenio.
va a haber mayor comunicación con las ciclorrutas. Vamos a tener acciones directas sobre el metro, pero además vamos a tener acciones directas sobre la seguridad. Este tema de las cámaras funciona en los países de Europa y básicamente no solamente permite detectar, sino de alguna manera prevenir el tema de un robo. Y en acciones de salud directamente, porque pues si vemos que es cercano a 1 billón la deuda que hoy se tiene por parte de los hospitales y Capital, pues con una serie de recursos por lo menos podemos colocar a flote el que se encuentren insumos quirúrgicos, médicos y citas inmediatas en la ciudad. Para el Consejo de Bogotá, el proceso de paz que se adelanta desde hace más de 3 años entre el gobierno y la guerrilla de las FARC es fundamental y de trascendental importancia. La capital del país será protagonista y pieza clave para el posconflicto. El tema de la conciliación y de la integración de los violentos después de 50 años en Colombia es un tema que es fundamental. Yo he manifestado y he dicho que tal vez esta generación es una generación que va a ser la generación de la paz después de 50 años de enfrentamientos permanentes. Hay más de 8 millones de víctimas en Colombia. Es decir, es casi un 20% de la población colombiana que es víctima de la violencia, víctima de los enfrentamientos. Estamos llegando a unos acuerdos de dejación de las armas, de dejación de la violencia. Entonces es fundamental que el país se prepare para tener una apertura, para que pueda recibir a una nueva sociedad, y que es importante igualmente que los territorios, las ciudades, los departamentos estén abiertos a una nueva Colombia, a un nuevo sentimiento de vida. Yo no hablaría de un proceso de paz, sino que hablaría de un proceso de desmonte de una estructura criminal, que es la estructura criminal de las FARC. De hecho, según parece indicar, el hecho de que el Frente Primero de las FARC ha dicho que no va a hacerle caso al secretariado, pues no va a ser de toda la estructura de las FARC, sino seguramente de parte de la estructura de las FARC. Entonces yo no hablaría de un posconflicto una vez que se firme el acuerdo en La Habana, sino que hablaría de un posacuerdo. Y de hecho lo que uno ha visto es que el ELN y otras estructuras criminales se han ido fortaleciendo en el último tiempo, y que los cultivos de droga en el país, los cultivos de coca en particular, se han incrementado de manera considerable en los últimos años. Pasamos de 69.000 hectáreas en el año 2014 a 96.000 hectáreas en el año 2015. Lamentablemente no vamos a contar con paz una vez que se firmen los acuerdos en La Habana. Estamos llamando a la administración, estamos llamando a la ciudadanía, estamos llamando a todos los partidos políticos, a las diferentes representaciones que haya en la ciudad y en el Consejo de Bogotá, para que piensen, reflexionen cuál es su papel dentro de ese nuevo proceso que va a ser una nueva Colombia, una Colombia en donde va a haber la posibilidad de respetar a los demás, de respetar las ideas ajenas, de tener una transparencia. Entonces yo creo que ese es el gran llamado que estamos haciendo en este debate, después de que la Corte Constitucional dijo que sí es posible hacer una consulta, hacer un plebiscito para que los colombianos se pronuncien alrededor del proceso de paz. Es deseable que haya 7.000 o 8.000 o 15.000 personas que dejen las armas, evidentemente. Y nosotros como Centro Democrático estamos de acuerdo en que haya una justicia transicional. Pero lo que pasa es que la justicia transicional que está presentando el Gobierno Nacional es una ausencia total de justicia. No puede ser que las personas que han cometido los mayores crímenes de la historia de Colombia, junto a los paramilitares, que son los guerrilleros, vayan no solamente a no pagar cárcel, sino que vayan a tener derecho directo para entrar al Congreso de la República. Miguel de Unamuno hablaba de que mejor es la verdad antes que la paz. Yo no estoy totalmente de acuerdo con eso, pero Juan Pablo II decía que la verdad, o sea, la paz se encuentra en la verdad. Y en este caso no tenemos ni verdad ni justicia, así que seguramente no tendremos una paz duradera. No se olviden interactuar con nosotros a través de nuestras redes sociales en Facebook y Twitter, o visitarnos en nuestra página web www.consejodebogota.gov.co. El Consejo, compromiso y transparencia por Bogotá. Ya regresamos. Gracias por continuar con nosotros. Las oportunidades para quienes con dedicación y perseverancia han formado a generaciones y generaciones de colombianos, los profesores, son una prioridad en el Consejo de Bogotá. Es por esta razón que desde el Cabildo se busca que tengan un mejor bienestar. Los docentes deben ser nuestros héroes, los docentes deben ser nuestros consentidos.
¿Y eso qué significa? Que también les ayudemos a que su actualización profesional sea permanente. Aquí hay un tema clave y es que la sociedad está cambiando. Hay un nuevo paradigma. Como aprendían los niños hace 10, 15 años, cambian a lo que están aprendiendo ahora. La sociedad cambió, cambió por las herramientas tecnológicas, por los cambios en la sociedad que hay en lo económico. ¿Y eso qué significa? Que los estudiantes están hablando cosas que los padres no entienden y esperan que los maestros sean quienes les ayuden a hacer ese equilibrio, de entender qué es lo que pasa en esta sociedad que está cada vez más nueva y más moderna. Tenemos que ir avanzando para que los maestros que aún no tienen especialización, que aún no tienen maestría, que aún no tienen doctorado, con recursos distribuidos o ejecutados por la ciudad de Bogotá, se les garantice esa formación en las mejores universidades pedagógicas de Bogotá y de Colombia. ¿Y eso qué significa? Que los maestros deben estar actualizados. Y esa actualización tiene varios elementos claves. Nosotros creemos que el gran problema es que no ha habido coherencia entre lo que se enseña a los docentes y entre el resultado del aprendizaje. En cada una de esas formaciones iniciales de los maestros, tenemos que ir avanzando para que lleguen a los últimos niveles de profesionalización. Capacitar, formar, pero no lo podemos hacer como lo hemos hecho hasta ahora en Bogotá. ¿En Bogotá qué se ha hecho? En Bogotá lo que sucede es que se dan algunos cursos, algunos programas de capacitación, seminarios, talleres, cursos por actualización docente, diplomados, y eso no tiene el resultado esperado. Así lo ha hecho la UNESCO también. Porque esa formación es la que el hombre maestro o la mujer maestra va a llevar a su aula de clase y ayudará al mejoramiento de la calidad de la educación del distrito y del país. Necesitamos un programa de formación permanente. Eso significa que cuando yo entre al sistema docente, cuando yo me haga profesor, cuando yo me haga maestro, debo tener la posibilidad de pasar como un ferrocarril por estaciones. Voy pasando una estación por la siguiente y cada estación me genera a mí un proceso de enseñanza especial, quizás para mejorar mi técnica pedagógica, mi didáctica, la forma de enseñar, etc. Eso es lo que necesitamos en Bogotá. Necesitamos una política clara, una política diferente, pero una política general, global. Segundo, necesitamos que sean los docentes escuchados. ¿Qué necesitan? ¿Qué quieren? ¿Cuáles son sus necesidades? ¿Cuáles son sus deseos? Y tercero, ante todo, que se usen la tecnología, las TIC. Las TIC para enseñar, porque los niños están creciendo en un ambiente digital y cuando llegan a la escuela, la tiza y el marcador no son congruentes. Aquí hay una ruptura. Necesitamos que los docentes hagan ese puente. El niño sabe cómo prender o actualizar un celular, pero es el docente quien sabe qué hacer con ese celular o con esa tableta. Es necesario y obligatorio una política integral, es decir, que no sea simplemente una iniciativa de formación. Pero segundo, no basta solo con que nuestros docentes tengan su ciclo profesional completo o su normal completa. Necesitamos ese proceso que sea continuo, permanente. No existe. Y la meta de formación en este momento docente debe ampliarse. Debe ampliarse a más del 70% de los docentes. Ese es un desafío que hay, especialmente en temas de tecnología. Empoderar a los maestros para que tengan un futuro mejor es uno de los temas que hacen parte de las discusiones que se dan en el seno del Cabildo de la capital de la República. Hay una red de innovación que pretende que muchos de los docentes puedan acceder a formación en posgrados, especializaciones, maestrías y doctorados. Lo que busca es especializarlos. Hoy le hemos hecho un llamado de atención a la administración para que esta formación, que debe ser por cuenta del Distrito Capital y que no sea del recurso de los maestros, debe ser con pertinencia, es decir, que sirva para el trabajo que está haciendo el maestro o el docente al interior de las aulas. Un debate muy rico acá en el Consejo y la idea era exponer la política del alcalde Enrique Peñalosa en torno a formación de maestros, maestras y directivos. Buenas noticias para la ciudad, 3 centros de innovación, en esto Bogotá va a ser pionera, donde vamos a trabajar formación del ser, del saber
y donde los docentes serán los protagonistas del cambio y la innovación educativa en Bogotá. Más de 20.000 docentes en el cuatrenio entre formación doctoral, maestría, especializaciones y formación situada. Infortunadamente, uno de los factores que afecta la calidad, no solamente en Bogotá, sino en Colombia, es la falta de pertinencia, la falta de oportunidad y la falta de calidad, porque no se ha enfocado y no se ha formalizado las áreas como debían ser para sacar unos buenos estudiantes. Yo creo que lo primero es el reconocimiento, y cuando hablo del reconocimiento hablo de un portafolio pedagógico por docente, sus saberes, su actuar en el colegio y cuál es su perspectiva, y acorde a ello una formación posgradual. El debate fue amplio, cuál va a ser el rol de las TIC, cómo trabajar educación inclusiva, temas de bilingüismo, esos serán los ejes, y ya la formación no será por proyectos, sino estará encauzada en los centros de innovación docente. Bueno, lo que la Secretaría de Educación pretende, y es una buena iniciativa, es que los docentes, los maestros en el Distrito Capital, que son más de 34.500, puedan recibir formación en educación de posgrados, en especializaciones, en maestrías y en doctorados. Esto nos parece que es una decisión acertada, solo que se tienen que hacer muy bien las mediciones para no caer en metas ambiciosas que luego no se puedan cumplir. Si no trabajamos entre pares, si no trabajamos con y para los docentes, no tendremos soluciones locales a problemas locales. Esa es la visión del alcalde Enrique Peñalosa. Más allá que solo títulos, es que se titulen, es reconocer los saberes de los maestros y trabajar con ellos en procura de la calidad. El alcalde Enrique Peñalosa está empeñado en sacar adelante una de sus promesas de campaña para la educación en la capital del país. La jornada única escolar para todos los colegios oficiales del distrito, incluidos los jardines infantiles. La iniciativa ya está siendo debatida en el Consejo. Lo que quiero lograr en Bogotá es que realmente haya una jornada única, que es lo que no existe en este momento. Pues hay unas jornadas complementarias o jornada completa que han dicho, pero no es una jornada única que sea curricular y que dentro de lo curricular vayan las actividades artísticas, teatrales, culturales, artísticas, que es lo que se quiere, y deportivas. Entonces, eso es un poco lo que se ha venido insistiendo en los últimos 4 años. La jornada única es una necesidad urgente para la educación oficial en Bogotá. Para mí la jornada única está estrechamente ligada a la calidad de la educación que se ofrece en los colegios oficiales. Así como en el sector privado, la gran mayoría de colegios, o tal vez la totalidad de los colegios, funciona en jornada única, y este sector muestra los mejores resultados a nivel académico, en las pruebas, a ver, pues yo considero que el sector educativo oficial también tiene urgencia extrema de implementar la jornada única con el propósito de buscar el mejoramiento continuo en la calidad de la educación que se ofrece en los colegios distritales. Una jornada única es una jornada donde a todos los alumnos les den el almuerzo caliente, les den los refrigerios y tengan toda una actividad curricular completa, como se hace en los colegios de calendario B o en los colegios privados. Eso es lo que se quiere. Y no que se realicen unas acciones que son muy buenas, pero que únicamente son sin ningún tipo de tema curricular, ni calificación, ni donde se, digamos, se tenga un estándar educativo, sino únicamente como por tenerlos encerrados en el colegio. Para implementar la jornada única en el sector oficial se requiere de tiempo. La verdad es que eso está estrechamente ligado a la infraestructura con que cuente todo el sector educativo oficial en Bogotá. No es una tarea fácil. Tenemos ya colegios distritales en Bogotá que vienen funcionando de jornada única. Son pocos, pero la idea es alcanzar el 100%. Por consiguiente, se requiere del tiempo para la construcción, para la adaptación de esas infraestructuras existentes y de las nuevas infraestructuras o nuevos colegios que se van a construir en Bogotá. Comenzar a crear unas infraestructuras reales. ¿Y eso qué va a permitir? Pues no que unos alumnos vayan a unas actividades artísticas por la tarde,
sino que realmente estén los muchachos desde la primera hora hasta la hora de la tarde en el colegio aprendiendo, y eso va a permitir también que no haya mucho niño en la calle y que no haya toda la escolaridad que se está presentando en este momento. Lo que se espera es que en un tiempo prudencial, no sabría decir cuánto tiempo, Bogotá o la Secretaría de Educación pueda ofrecer jornada única en todos los colegios oficiales de la ciudad. En Consejo al Día nos interesa conocer sus opiniones, por eso les consultamos a los ciudadanos sus dudas y sugerencias en el debate sobre la jornada única escolar. Pues a mí me parece que es una buena jornada porque me parece que hay espacios perdidos entre los padres y los hijos, y realmente pues cuando salen muy temprano los niños y no tienen un adecuado cuidado, pues no hay nadie que refuerce las conductas en el hogar. Entonces pues a mí sí me parece que es muy útil la jornada única. Los papás necesitan trabajar y los niños necesitan acompañamiento, y si esa necesidad la puede cubrir la educación de una forma bien hecha, pues es una buena idea. Me parece fabuloso porque los míos siempre estudiaron en privados y es lo mejor que le puede pasar a uno como papá, que los muchachos estén más en el colegio y no en la calle, que almuercen y todo en el colegio. Yo estoy de acuerdo porque así, digamos, van a permanecer ocupados, por decirlo así, pero estoy de acuerdo siempre y cuando se les implemente un buen sistema de educación. Lastimosamente creo que lo que hacen es para que ellos se acostumbren, salgan pues a su vida laboral, van a estar en esa jornada. Ni bueno ni malo, me parece un proceso, un cambio, y pues obviamente después de 6 meses se van a ver los resultados. Vamos a una muy breve pausa y ya regresamos. El Consejo, compromiso y transparencia por Bogotá. La EPS Capital Salud nació en el año 2009 como respuesta a las necesidades de los ciudadanos en tener un mejor acceso al sistema. Sin embargo, esta entidad enfrenta dificultades económicas y tiene deudas con los hospitales de Bogotá. ¿Cuál debe ser el futuro de Capital Salud? Ese es un debate que ya abordó el Consejo de Bogotá. No nos han sabido responder qué hacer con Capital Salud. Nosotros hemos propuesto que convirtamos a Capital Salud en una entidad 100% pública, porque 900.000 bogotanos no se pueden quedar al garete sin que nadie los atienda. Precisamente ese debate va a terminar se le va a dar terminación la próxima semana, pero es muy grave porque es un problema que viene también de tiempo atrás. Le he solicitado a los organismos de control que ya llevamos mucho tiempo, ya debemos pasar de las alimentaciones y las investigaciones exhaustivas para pasar a imponer las sanciones, a que hubiera lugar, porque realmente los recursos de la salud en el pasado, y esperamos que no se suceda ahora en el presente, no se han invertido pulcra o correctamente. La unidad logística para la compra de los medicamentos y de los insumos tiene efectivamente que abaratar la compra y el costo de los insumos. He tenido conocimiento, por ejemplo, que la adquisición de apósitos, que son los elementos necesarios para curar heridas, pues que en algunos sectores en el hospital de la subred del occidente se han adquirido presuntamente a valores más altos de lo que se adquirían anteriormente. Por eso vamos a hacer un gran debate de control político en plenaria, precisamente para demandar del señor secretario de Salud respuestas claras, precisas, sobre estos asuntos que comprometen su responsabilidad como secretario de Salud de la ciudad. Y si a esto le sumamos también que se salió una resolución donde le baja los honorarios a los funcionarios o a los trabajadores de la salud, pues a mí no me parece justo. Por ejemplo, que un cirujano plástico le hayan bajado los honorarios y que hoy vaya a ganar lo mismo que ganaba hace 6 años. Eso va a llevar a que muchos renuncien, gente buena, gente calificada, de manera que queremos una explicación sobre todas estas decisiones que ha adoptado la Administración de la Salud. El sistema de transporte masivo de Bogotá, Transmilenio, enfrenta muchos retos y desafíos. El principal de ellos es ser un negocio rentable que garantice la prestación oportuna del servicio y en condiciones dignas. Para ello se discute en el Consejo la posibilidad de aumentar 200 pesos el costo de la tarifa del servicio. Aquí les contamos en qué va la discusión. Lo primero que quiero decir como concejal de Bogotá es que no queremos más incrementos en las tarifas de Transmilenio. No es justo que los usuarios tengan que estar pagando por los errores de 15 años del sistema. Si el sistema requiere superar algún déficit fiscal heredado, pues entonces tiene que replantear su sistema publicitario en las estaciones. Porque hemos encontrado, y esa es mi denuncia pública, que mientras el periódico El Tiempo
paga por 20 años casi 1.000 millones de pesos a fin de poder colocar su publicidad en la estación del sistema, mientras la UAN, la Universidad Antonio Nariño, paga 38 millones de pesos mensuales por 5 años, entonces entidades como Centro Comercial Santa Fe, como Corferias y como Profamilia no pagan absolutamente nada por la publicidad en el sistema. La administración anterior lamentablemente decidió no hacer los incrementos tarifarios de inflación o de un nivel que le permitiera a la ciudad no tener un rezago que al final del día cubrimos con los ingresos corrientes, y los ingresos corrientes son la plata que tiene el distrito para pagar salud, educación y otros gastos sociales. Entonces uno de ellos es el subsidio de transporte, pero si uno logra bajar un poco el subsidio de transporte, pues logra subir la capacidad de invertir todos los temas de ancianos, todos los temas de niños, de preescolar, de educación, de salud, que son otro tipo de gasto social que también es muy importante para la ciudad. El sistema Transmilenio, que invirtió en su estación radial más de 120 millones de pesos, justamente para proveer música ambiental, cultura ciudadana, información estratégica, debe usar esa estación radial dentro del sistema. Lo que hemos encontrado es que en algunas estaciones no se utiliza el servicio de la emisora SITP Radio, sino que se sintonizan emisoras comerciales. Es decir, que aquí también hay un detrimento patrimonial en el sistema y una provisión de audiencia publicitaria por la cual el sistema no está recibiendo la debida retribución. ¿Qué es lo que el usuario quiere ver en el sistema y qué no? Porque finalmente lo más importante para el gobierno de Enrique Peñalosa son los bogotanos y los usuarios. Entonces, no por generar ingresos no podemos afectar la experiencia del usuario, y en eso tenemos que lograr un balance. Uno a veces entra a algunos sistemas o a algunos sitios que a uno le parece que la publicidad es invasiva. Entonces hay que tener cuidado en lograr un buen balance de cosas que la gente quiera ver, de cosas donde uno pueda informar, y eso es, vamos a empezar por estudiar eso antes de proceder a hacer la licitación de esos temas. La administración debe tomar atenta nota de que la publicidad dentro de sus estaciones o identificando sus estaciones no puede ser gratuita para nadie. La administración debe proyectar una reingeniería en su sistema de marketing y en su sistema publicitario para derivar recursos que permitan que esos recursos sean trasladados y representados en calidad para el usuario, mitigación de la tarifa y mejoría en el servicio general. Una de las apuestas de la administración para mejorar la movilidad en Bogotá es la de implementar Transmilenio por la carrera séptima en Bogotá. ¿Es viable? Aquí les mostramos los puntos de vista de los concejales sobre esta iniciativa de tránsito vehicular en una de las principales vías de la capital del país. Bogotá, en el plan de desarrollo Bogotá Mejor para Todos, estableció un sistema multimodal en donde deberemos tener metro, Transmilenio, metrocables, bicicletas, motos y por supuesto el carro particular. El Transmilenio va a ser fundamental y la carrera séptima será la obra prioritaria y la primera en construirse en esta administración. Está planeado que la carrera séptima vaya hasta más allá de la 170. La licitación y los diseños para la licitación deberían salir en aproximadamente 3 semanas y tendrá un valor aproximado de 1.8 billones de pesos. En este momento, gran parte de la responsabilidad de que el sistema Transmilenio esté colapsado es el retraso que tiene en el diseño original de las troncales. La principal arteria que nosotros tenemos en este momento movilidad en el sistema es la Caracas. Paralela a la Caracas está la séptima. La importancia de que se desarrolle la séptima es que le dé continuidad a la troncal de la décima, que termina en el centro internacional y no tiene continuidad hacia el norte, y eso lograría obviamente lograr descongestionar mucho la Caracas y volver más eficiente el sistema, porque como su nombre lo dice, es un sistema. Esta se va a convertir en una vía fundamental y modelo para la ciudad. En primer lugar, porque va a ser un conector fundamental con la estación y las estaciones de metro que vendrán del sur, entran por la Caracas y tendrán una conexión. Va a recibir una parte importante de los bogotanos que vienen del sur en el metro y que podrán conectar con Transmilenio sobre la séptima y luego, pues, por supuesto, con Transmilenio sobre la Caracas. Es un sistema que a hoy tendría que tener un desarrollo de troncales que no existen.
Sobre la séptima empezó a especularse un tema y eso es lo que pasa cuando no se piensa en ciudad, sino cuando se piensa en egos políticos. Se había aprobado un desarrollo de Transmilenio ya sobre la séptima durante muchos años y llegaron nuevas administraciones en que dijeron, no, mejor hagamos un tranvía, no, mejor hagamos un tren ligero, no, mejor hagamos Transmilenio. Y resultaron simplemente poniendo unos buses normales que no terminaron dándole solución al tema, y lo más grave es que cortaron una troncal como la de la décima. La troncal de la décima termina en el centro internacional y eso lo que genera es que las personas que van hacia el norte tengan que coger entonces hacia la Caracas y volver otra vez al sistema en la Caracas. Entonces, si tú te estás trasladando en una ciudad de más de 8 millones de habitantes sobre un solo eje vial que es la Caracas, pues estás afectando el sistema. Construir el sistema sobre la séptima va a llevar a que se descongestione la Caracas y logremos nosotros descongestionar mucho el sistema que en este momento está entrando en, o ha colapsado pues desde hace tiempo. En el plan de desarrollo se aprobó la carrera séptima como una obra prioritaria y en 3 semanas salen los diseños. Esperaría uno que después de los diseños, en un periodo del próximo año, ya esté en licitación y sea la primera que se comience a construir en Bogotá en esta administración. Esta carrera séptima debe ser modelo, modelo porque debería tener ciclorruta, modelo porque debería vincular a todos los estratos, estratos altos, medios, y sobre todo para los universitarios y los jóvenes, con dignidad, con limpieza, con seguridad, con respeto por las mujeres. El futuro de la Reserva Van der Hamen ha sido uno de los temas más controversiales en la actual administración. En el Consejo de Bogotá se adelanta la discusión sobre las decisiones que se deberán adoptar para lograr un equilibrio entre el desarrollo urbano de la ciudad y la preservación del medio ambiente. La Reserva Forestal Tomás Van der Hamen es una reserva que hoy día se encuentra declarada por la Corporación Autónoma Regional a través de un acuerdo proferido en el año 2011. También tiene un reglamento de uso vigente, expedido en el 2014, y a la fecha no se ha radicado ante la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca ninguna solicitud encaminada a modificar su estatus. Este es un espacio fundamental para tener o recuperar los ecosistemas propios de la sabana de Bogotá, que nos permita pues conectar el río Bogotá con los cerros, pasando por los humedales y los bosques que están en el medio. Por supuesto, tiene un componente muy importante y es que necesita ser restaurada gran parte de esta reserva para poder tener pues estos ecosistemas de la sabana de Bogotá. Hoy la reserva tiene una protección por una resolución que expidió la CAR, y lo que implica esa resolución es que la reserva no se puede urbanizar. La CAR señala que se deben conservar algunos de los predios y otros de los predios que están deteriorados pues deben restaurarse, porque esa zona es muy importante en lo que tiene que ver con la conexión ecológica que se debe hacer entre los cerros orientales, entre el río Bogotá y los humedales que quedan en la zona, como son el humedal Torca Guaymaral y también el humedal La Conejera. Los bogotanos hemos sido displicentes y hemos ignorado la cantidad de bienes y servicios ambientales que tiene la ciudad y que oferta la región. No se trata únicamente de la Reserva del Norte, se trata también de los cerros orientales, se trata del río Bogotá, se trata de toda la oferta ambiental que se tiene y sobre la cual los bogotanos hemos actuado de manera displicente, no hemos sido cuidadosos y muy pocos estamos empeñados en proteger, y por eso frente a la reserva y frente a los demás bienes y servicios ambientales, la mayor importancia es que no solamente dependemos nosotros, la generación presente, sino que de ellos y de esos servicios y de la asegurabilidad de esos servicios y de esos bienes dependen las generaciones futuras y obviamente el planeta todo. La reserva pues es fundamental para la estructura ecológica principal de la ciudad. Eso quiere decir que para que la ciudad se pueda desarrollar de forma sostenible necesitamos de este espacio verde, que además no solo cumple una función ecológica en términos como del balance que necesita la ciudad en términos ambientales, sino que también es un espacio de recreación vital para una ciudad del tamaño de Bogotá. Lo que está proponiendo la alcaldía Enrique Peñalosa es urbanizar la reserva, o sea, tumbarla. Y esa es una propuesta que ya hizo el alcalde en su primer gobierno. En 1998 la planteó, fue derrotado por la ciencia, porque en ese momento se conformó un panel de expertos de primer nivel, incluido el profesor Tomás Van der Hamen, y en la conclusión a la que llegó ese panel de expertos es que esa zona no se debía urbanizar, sino que se debía proteger como una reserva. El alcalde está diciendo que él tiene una propuesta mejor, que es la de hacer como una especie de parques lineales, como el Parque El Virrey, que va a generar esa conexión. Esos parques, por supuesto, van a estar rodeados de edificios y de urbanizaciones que son las que quiere hacer el alcalde. Sin embargo, esa propuesta tampoco es nueva.
Una asociación, organización de grandes propietarios que tienen predios en la reserva, le presentó la misma propuesta hace unos años a la CAR y la CAR la rechazó. ¿Por qué? Porque no cumple con los requisitos técnicos y científicos y porque va en contra del derecho a un ambiente sano de todos los ciudadanos. Más de 200 kilómetros de senderos, malecones y parques lineales hacen parte del circuito ambiental que rodearía a la capital por oriente y occidente. Un tema que también ha sido discutido ampliamente en el Consejo de Bogotá. Nuestro alcalde Enrique Peñalosa tiene una propuesta absolutamente novedosa, que es el circuito ambiental, una propuesta de talla mundial. Implica en los cerros orientales construir el sendero panorámico rompefuegos de sur a norte en los cerros orientales. Esto hace que tenga dos funciones. La primera, que se puedan combatir los incendios forestales que están acabando con nuestros cerros orientales en la medida en que los bomberos puedan acceder más fácilmente, en la medida en que tenga un tubo de agua donde se pueda captar el agua para que podamos extinguir más rápidamente estos incendios. Y lo segundo, el disfrute ciudadano. Acá lo primero que tenemos que ver es que efectivamente todo esto es un circuito hídrico, el ciclo hídrico es complejo, se tienen que incorporar en este circuito todos los cerros orientales que pues, son la despensa hídrica del distrito capital, el páramo de Sumapaz, el páramo de Chingaza, el páramo de Guerrero, el páramo de Cruz Verde, todo este circuito hídrico tiene que incorporarse en la propuesta. Por obvias circunstancias hay unos sitios de drenaje como el río Tunjuelo, el río Pucha y que llevan al río Bogotá. Y hacia el norte está el río Juan Amarillo y la reserva Thomas Van der Hamen. Todo esto hace parte de este circuito hídrico de la ciudad. Mi propuesta, como siempre lo hemos manejado, está en torno al agua porque es el elemento vital de vida. Nosotros tenemos que preservar la vida y debemos arrancar por el agua. Se va a desarrollar todo un corredor por el río Tunjuelo, que une los cerros orientales con el río Bogotá. Y después llegamos al río que gracias a las obras de adecuación hidráulica y descontaminación que está desarrollando hace un tiempo la CAR, podemos tener un río Bogotá limpio, un río Bogotá sin inundaciones y como en, las grandes ciudades del mundo, tengamos la ciudad río. En lugar de tener el río Bogotá como una cloaca a espalda de la ciudad, nosotros podemos tener una ciudad construida alrededor del río, que toda la vida de Bogotá sea alrededor del río, un río limpio, un río descontaminado, un río sin problemas de inundaciones, que tenga cafés, que tenga parques, alamedas donde pueda ir en bicicleta, se pueda caminar y sea ejemplo también para el mundo, como nosotros, de un río absolutamente contaminado, de los más contaminados del mundo, podamos pasar a un río para disfrute de todos los habitantes de Bogotá. Yo creo que Bogotá tiene una deuda ambiental y que no se ha hecho efectivamente la apropiación de estos recursos. Por ello, pedimos que se nos diga cuánta plata se le debe al tema ambiental, a las reservas forestales y a la compra de predios. Como nos les ponía la administración, realmente no se han comprado predios. Hay tan solo hoy, de esos 27 mil millones de pesos, 800 millones que están en los juzgados porque iban a realizarse unos procesos de expropiación, los cuales no han llegado a buen término. Entonces, hoy la realidad es que no se ha comprado uno solo de los predios que se tenían que comprar en esa reserva Thomas Van der Hamen. Ya hablamos con más información de interés en Consejo al Día. No olviden que pueden interactuar con nosotros a través de nuestras redes sociales en Facebook o Twitter o visitarnos en nuestra página web www.consejodebogota.gov.co. El Consejo, compromiso y transparencia por Bogotá. Ya regresamos. Hay cambios en el Consejo de Bogotá. El secretario general del Cabildo, Rodrigo Castro, renunció a su cargo por razones personales. De inmediato se inició el proceso para elegir su reemplazo. Mi renuncia obedece a una propuesta básicamente laboral en otro campo, en el sector privado, con un canal de televisión, uno de los más importantes del país, para que pues, pudiera trabajar con ellos. Lo estudié durante algunos meses. Me sostuve en el cargo pensando, analizando muy bien por el compromiso que tenía, no solamente con el Consejo, sino también con
con los concejales, con los funcionarios, conmigo mismo y con mi familia. Bueno, yo creo que estas son unas circunstancias que en otra oportunidad de pronto fuera lamentable, ¿no? Una persona que lleva con nosotros mucho tiempo, de la mano nuestra, en mi oficina, trabajó como asesor mío durante todo el tiempo que yo llevo como concejal. Ante todo somos amigos. Tuvimos la oportunidad de postularlo para ser secretario general y la mayoría del consejo, pues la plenaria, lo eligió y pues demostró que es una persona que tiene todas las capacidades y que demuestra gran profesionalismo. Que la propuesta también es muy interesante, es de un tiempo más prolongado que lo que dura el cargo aquí en el Consejo de Bogotá y con una remuneración también diferente, entonces pues varias cosas me llevan a tomar también la decisión. Y el tiempo para mi familia, recientemente tuve una situación familiar bastante difícil y mi mamá, mi señora madre, necesita un poco más de tiempo y atención por su edad. Entonces eso me permite acompañarla más. Pero creo yo que la noticia es buena para él porque se le abrieron otras oportunidades de trabajo donde va a tener la posibilidad de seguir creciendo profesionalmente. Creo que es una buena oportunidad que no se podía desaprovechar y bueno, nosotros nos deja un vacío, pero esperamos que contentos con la decisión que él mismo tomó y esperamos que le vaya muy bien. Parte de mi corazón se queda acá en el Consejo. Han sido cerca de 9 años trabajando activamente en los temas políticos, con el concejal Acosta, posteriormente en la Secretaría de Gobierno y ahora como secretario general. Entonces el compromiso ha sido dedicado en estos años, ya en política, en este sector público, he llevado 15 años, en el sector privado, en los medios de comunicación, cerca de 25 años también paralelamente. Bueno, yo creo que es una persona que tiene mucho carisma, una persona que es un abogado especializado, que le ha tocado trabajar duro toda su vida, que conoce también lo que necesita la gente. Una persona que está dispuesta siempre a servir a la comunidad y que a nosotros nos ha aportado mucho en el equipo que hemos conformado aquí de profesionales, que trabaja conmigo, en mi grupo de apoyo normativo, y esto pues hizo posible que se tuviera un reconocimiento en el Consejo y que pudiera llegar al cargo que más, pues es más alto que tiene un funcionario del Consejo, que es el ser el secretario general en la mesa directiva. Seguirme preparando, seguir sumando a los pergaminos más cosas, más estudios, como abogado, como periodista, como especializado en telecomunicaciones, en vía de hacer una maestría en seguridad. Entonces, ofrecerle mi hoja de vida, no solamente a Bogotá, sino al país entero, cuando tenga la posibilidad y la decisión de hacerlo y presentarme. No que un día soy actor y se me ocurrió ser político, no. Llevo trabajando mucho para presentar una hoja de vida digna para Bogotá o digna para cualquier entidad, para poderme presentar y seguir haciendo mi trabajo. Humildemente, como se ha hecho, con cariño, con amor, con pasión, para toda la gente y que me sienta orgulloso y que mi familia se sienta orgulloso, transparente, honesto, tranquilo, sin deberle nada a nadie y haciendo mi trabajo. Y lo que más puedo sentir es la satisfacción del deber cumplido. La promoción de actividades artísticas y culturales hacen parte de la agenda del Cabildo. Por eso nos interesa apoyar iniciativas como el Festival Artístico Internacional que llevan recreación y cultura a todos los bogotanos. El Consejo a la calle. Bueno, sí, hoy aquí en el Teatro Mayor, a pocos instantes de iniciar este espectáculo de Macondo, el Circo del Pueblo, que es uno de los espectáculos pues, que escribimos. Macondo es toda la historia, es el homenaje que le hacemos a García Márquez desde un montaje de circo, de mucha fiesta y pues con muchos actores jóvenes, actores hechos desde las localidades que estarán hoy en escena en contados minutos en este gran teatro emblema de la ciudad que es el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo. La verdad lo veníamos pensando hace más de 3 años de escribir una obra sobre García Márquez, pero combinando justamente todo el tema del circo. Después de lo del plan de desarrollo nos pusimos a terminar de escribir y realmente la montamos en 20 días para tenerla para este compromiso. Es una obra que apenas comienza todo el proceso. Estará el próximo 19 de agosto nuevamente en el Teatro de Bellas Artes y comenzará todo este proceso. Y pues qué bueno que el festival la haya seleccionado para su presentación nacional hoy aquí en el Teatro Mayor y pues que la gente haya salido contenta y haya disfrutado realmente este espectáculo, porque más allá lo que queríamos era rendirle un homenaje a Gabriel García Márquez, pero desde el circo y desde un personaje como Melquiades, que es cualquier loco de los que podemos estar por acá.
Bueno, esto es como dicen las mujeres, que es como tener un parto. Entonces uno no sabe lo que va a pasar. El estreno siempre es muy, muy fuerte, porque uno no sabe con qué ritmo va a salir, si se va a demorar, qué puede fallar. Y sobre todo cuando uno está presentando o estrenando en un teatro como el mayor, pues donde usted tiene que traerla hoy y presentarla hoy, y no hay tiempo de ensayar antes, pues por la cantidad de funciones que tiene este teatro. Entonces, pero muy bien, realmente emocionante, sobre todo que a la gente le gustó. Pensábamos que pronto se nos iba a extender mucho, pero no, la gente fue muy bien, y sobre todo que había mucho niño y mucha familia. Entonces pensamos que de pronto el texto de García Márquez los iba a aburrir, y vimos que hasta el final estuvieron muy concentrados y muy contentos en Macondo, el Circo del Pueblo. Solo queda invitar a la gente, pues, para que siga disfrutando de todas las obras que se programan en todos los teatros de Bogotá y que participen de todos los festivales de este FAIPE, que cumple su 28ª versión y que este año, como pudieron ver todos, traerán grandes grupos a nivel mundial y sobre todo que son gratuitos en todos los teatros de Bogotá y en todas las localidades de Bogotá, porque el arte y la cultura es de lo que se debe invadir esta ciudad y este país, porque esa realmente es la alternativa de paz para los colombianos. El doctor Roberto Inestrosa, presidente del Consejo de Bogotá, nos da un avance de los temas que abordaremos en nuestra próxima emisión. Esperamos que este programa haya sido de su agrado y además con la dinámica que le estamos imprimiendo de acercamiento a la ciudadanía y acercamiento a los temas del Consejo. Como siempre, Consejo al Día por Canal 13. Hemos llegado al final de este programa. No se olviden que pueden interactuar con nosotros a través de nuestras redes sociales, en Facebook o en Twitter, o visitarnos en nuestra página web www.consejodebogota.gov.co. El Consejo, compromiso y transparencia por Bogotá. Hasta pronto.